Organización Mundial de la Salud revela un efecto colateral importante a la pandemia COVID-19, el incremento de muertes adicionales por malaria, las cuales habrían superado las 63.000 muertes. En una reciente publicación de este 8 de diciembre de 2022, la Organización Mundial de la Salud daría un balance importante a considerar con respecto a esta infección. ¿Qué es lo que habría mencionado? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. ¡Acompáñeme! Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 8 de diciembre de 2022 en donde la Organización Mundial de Salud estaría declarando una situación preocupante. Las muertes por malaria habrían sido una consecuencia como efecto colateral a COVID-19, en donde se habrían registrado un exceso de muertes de más de 63.000 personas. ¿Qué es lo que estaría mencionando la Organización Mundial de la Salud? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse, de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal en Telegram con la cuenta dr-luispacora, donde estaremos compartiendo enlaces, videos y sobre todo información en relación a los temas de salud. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que la pandemia por el coronavirus no ha terminado. Si bien es cierto, estaríamos ya llegando a los 3 años de la pandemia, es importante mencionar que COVID-19 habría causado efectos colaterales en la salud que nosotros debemos ir mencionando. Con relación a ello, en una reciente publicación de este 8 de diciembre de 2022, la Organización Mundial de Salud habría dado una notificación importante a conocer. Según la publicación, se estaría mencionando que el coronavirus habría provocado 63.000 muertes adicionales por malaria. Un dato importante a conocer. Según lo que mencionan los autores, es que la pandemia por el coronavirus habría interrumpido los esfuerzos para controlar la malaria, y esto habría dado como resultado 63.000 muertes adicionales, así como 13 millones de contagios adicionales en todo el mundo durante 2 años, según habría reportado la Organización Mundial de la Salud este 8 de diciembre de 2022. Los casos de la enfermedad parasitaria se dispararon en el 2020 y siguieron subiendo en el año siguiente, aunque a un menor ritmo. Esto lo habría indicado la OMS, en donde en torno al 95% de los 247 millones de infecciones malarias y 619 mil muertes al año pasado se habrían dado en África. Estábamos lejos de los objetivos antes de la pandemia y ahora la pandemia habría empeorado las cosas. Esto lo habría mencionado Abdisalam Nor, un miembro destacado del departamento de la OMS para la malaria. El decano de biología en la Facultad de Medicina Tropical en Liverpool habría señalado que los progresos en reducir las muertes por malaria se habrían estancado incluso antes de COVID-19. Es casi como si hubiéramos alcanzado un límite de efectividad de las herramientas que tenemos ahora. Dentro de lo que se esperaba, según los especialistas, se habría mencionado que el despliegue más amplio de la primera vacuna autorizada contra la malaria, previsto para el año que viene, tuviera un impacto considerable al reducir el número de muertes y enfermedades graves si se lograba inmunizar lo suficiente a niños. Habría añadido que más de 20 países habían solicitado ayuda a la alianza de vacunas para conseguir la dosis. Aún así, la vacuna sola tiene una eficacia del 30% y requiere 4 dosis. Las mosquiteras pueden proteger a las personas de las picaduras de los mosquitos que transmiten la malaria. Unos 3/4 de las mosquiteras proporcionadas por donantes serían distribuidos, según el reporte, aunque hay grandes diferencias en algunos de los países más afectados. Las autoridades en Nigeria, por ejemplo, apenas repartieron la mitad de sus existencias, y en República Democrática del Congo solo un 42%.
Los expertos también habían expresado su preocupación por una nueva especie invasiva de mosquito que estaría prosperando en ciudades, los cuales serían resistentes a muchos pesticidas y podrían devastar años de progreso contra la malaria. La especie invasiva aún no ha contribuido de forma significativa a los contagios en África en general, pero es probable que sea responsable de un repunte reciente en algunas zonas de África. Es importante mencionar que la Organización Mundial de Salud habría estimado que el total de inversión con la lucha contra la malaria habría sido unos 3.500 millones de dólares, lo cual era prácticamente la mitad de lo necesario para reducir de forma drástica el impacto de la enfermedad. La situación es importante dado que con esto se estaría confirmando que COVID-19 habría conllevado a otro daño colateral importante a tomar en cuenta: el exceso de mortalidad por malaria, que hoy en día estaría preocupando a los expertos. Datos importantes que nosotros debemos mencionar. La OMS, en este nuevo reporte que estaría dando, estaría confirmando un efecto colateral dado por la pandemia por el coronavirus, en donde, al estar nosotros centrados en la pandemia, lamentablemente, enfermedades latentes como la malaria, una enfermedad parasitaria que se transmite a través de mosquitos, seguiría afectando a la población, y se había calculado que un exceso de 63.000 muertes por malaria habría sido responsabilidad por COVID-19. Una situación que podría complicarse frente al incremento de nuevos casos por esta enfermedad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 8 de diciembre 2022 en donde la Organización Mundial de Salud en conferencia de prensa habría dado un anuncio importante: el exceso de muertes por malaria a consecuencia de COVID-19. Según la publicación, se habría mencionado que COVID-19 habría sido responsable de más de 63.000 personas fallecidas adicionales por malaria. Según lo que se reportó, la pandemia por el coronavirus habría interrumpido los esfuerzos para controlar la malaria. Esto habría conllevado como consecuencia más de 63.000 muertes adicionales por malaria y unos 13 millones de contagios adicionales en todo el mundo durante 2 años. Los casos de la enfermedad parasitaria se habrían disparado en el 2020 y habrían seguido aumentando en el año siguiente. Es muy importante que en torno al 95% de los 247 millones de infecciones de malaria y las 619.000 muertes del año se habrían dado en África. La situación es que COVID-19 habría desplazado los esfuerzos para controlar la malaria con el objetivo de ayudar a controlar la pandemia por el coronavirus. Datos importantes que estarían reflejando un nuevo efecto colateral que tendría COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y, lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número más 51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente, el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.